Hola, ¿qué tal? Yo soy Jay el Montaño. ¿Y cómo están mis muchachones el día de hoy? Hoy, este video es un video súper especial porque estoy con una invitada súper especial para mí. Ella es mi prima Andrea, la hermosísima Andrea, como ustedes ya la deben de conocer por ahí en un video de Spring Break, la vieron bailar. Y el día de hoy, el hecho de que esté aquí mi prima es porque vamos a hacer un tag, el tag de cuánto me conoces o preguntas entre nosotros para ver cuándo nos conocemos. Muchas personas dicen que somos muy parecidos, nada más que pues con algunos cambios físicos solamente, porque yo nací el 24 de mayo, ella nació el 26 de mayo. Entonces queremos ver qué tanto nos conocemos y también qué tanto nos parecemos. Así que vamos a comenzar con las preguntas. Cada quien tiene unas hojas y tiene un plumón, y con este vamos a escribir la respuesta y vamos a ver quién es el que gana. El castigo no lo hemos decidido, pero pues ahorita se nos puede ocurrir algo, a ver qué es. La primera pregunta dice: comida favorita. Ya. A ver. Papa rellena y tus tacos. ¿Le atiné? No. Pero tú sí le atinaste. ¿Sí? Mi comida favorita son los tacos. ¿Cuál es su comida favorita? ¿Sushi? Los tacos. ¡Ay! Casi, los tacos también. Casi. O sea, pensé en tacos también, pero pues me acuerdo que siempre que vienes dices, quiero papa rellena. O sea, siempre que vamos a cenar los tacos. Quiero papa rellena. Y quiere papas rellenas, entonces yo creí que era una papa rellena, pero pues... No, son los tacos que me hago con la papa rellena, al parecer. Sí, es cierto, pide papa rellena y se hace tacos. Entonces yo creo que tacos y es algo que nos parecemos, entonces un punto. La segunda pregunta es, ¿artista favorito? Espera, eres muy rápido. Ay, eso está fácil para ti. ¿Ya? Ya. Espera. Belinda y Lana del Rey, el tuyo. Sí. Latinaste. Latiné. La primera. ¿Color favorito? Eres muy rápido. ¿Ok? ¿Ya? Pues deja otra. Oh, yo le voy a enseñar. Ok, ya. Yeah. Oh, no es. ¿No? No es azul marino. Ay, tú sí latinaste. El negro, el sí, de mi ella. Mi color favorito es el negro. Y el mío es el café. Entonces, está entre ese. Un punto. Andrea, tengo todo en mi cuarto café. ¿Cómo no puedes saber? No. Por eso. Y lo pones ahí. Sí. Postre favorito. El postre favorito ahí sí. Postre favorito. Este sí no sé. El pie de queso. Ah, y el mío es el pastel de zanahoria. Nos conocemos, ahorita están conociendo. Nos llevamos como 20 años conociéndonos. ¿Bebida favorita? ¿Ya? ¿Agua natural? ¿El tuyo? No, el tuyo es el agua natural. El mío es el té. Ah, ok, ya sí la tiene, el té, no. Es... ¿El tuyo cuál es? El té. ¡Oh, Dios! Pero el té helado es mi bebida favorita. O sea, el de ella es como té, más té caliente y el mío es más té helado. ¿Fruta favorita? ¿Ya? Uh-huh. ¿Esa es para ti está fácil? ¿Manzana? No. ¿El plátano? No. ¿Fresa? Sí. ¡Ay! Te iba a poner fresa, pero... ¡Qué tonto! Pero... Ok. Te iba a poner fresa. Fresa. Te iba a poner fresa. ¿Hobby favorito? ¡Ah! Espera. Espera. Una, dos. ¿Ir a la playa? No, es pintar. Ay, sí, sí. Es pintar. ¿El tuyo sí es eso? ¿Hacer videos? Hacer videos o ver videos o leer. También. O sea, no es... Sí, también. Pero sí es cierto, ella está estudiando arquitectura y sí es cierto, le encanta. Dile en dónde y luego le pones. Está estudiando en... ¿Bebida alcohólica favorita? A ver si la tienes. Yo... A ver si la tengo. No, a ver si yo tengo la tuya. La mía es fácil. ¿Tú sí sabes cuál es mi bebida alcohólica favorita? ¡Ah, ya! Porque es la misma que la mía. ¿En serio? Sí. ¿Ya? Dos. Uy, espera, entonces... ¡Ay! ¡No! ¡Ay, no se vale! Okay, ¡ya! Ok, ya.
Iba por... ¡Ay! ¡Vodka, vodka! ¿Cómo se escribe vodka? Con B. Sí, ya no, sé. No, tuviste tiempo de poner otro y pusiste lo mismo. Es que cuando me dijiste es la misma, te iba a poner vino y piscina. A mí así es el vino, mi bebida alcohólica favorita. La mía también. Pero siempre que salimos pides vodka. No, ay, no pido vino cuando vamos a los antros tampoco, no jodas. Ay, animal favorito. A ver. Animal favorito. Bueno, a ver si así le atino poniéndole. Ahora sí debes saber. ¿Tú te lo sabes? ¿No? ¿Sabes quién se lo sabe? Sí, ayúdame. Yo te puse el mismo que yo. Pues ya. Ya. A ver si no le atiné y si... ¿Perro? Chango. Ah. Ay, me encantan los changos. Creo que sí le atinaste. ¿Es el delfín? No. ¿Cuál es? No, un no perro, tiene, un perro. Ni siquiera tienes. Un perro. Ni siquiera tienes. Están un bonitos los perros. El mío es el chango. Lugar para relajarte. Está fácil. La playa. La sí. Playa en la noche, principalmente. La playa, sí. ¿Ves? Ahí no son si nos parecidos. A ver. Película favorita. Favorita. A ver, una pista. ¿Hemos visto esta película juntos? Tú y yo. Sí. ¿La hemos visto juntos? Sí. No la estoy viendo. Puede que sea la misma. Ya. ¿Ya? No, espérate. Si la hemos visto juntos, esta no recuerdo haberla visto contigo. Ya. ¿Devolvers para? No, en... ¿Qué pusiste? Diario de una pasión. Ay, no, ¿qué onda contigo? Es la misma. ¿Cuál es? ¿Pues esa? Esa, sí. Creo que no sé dónde lo conocí. ¿Perfume favorito? Okay, espero tenerlo. ¿Juicy Couture? Sí. Sí, y Blue de Chanel, sí. Pero es Viva la Juicy. Viva la Juicy, sí. Juicy Couture. Estás haciendo la marca, ¿no? Bueno. Recuerdo juntos favorito. Podemos mejor decirlo, porque pues bueno. Esto no creo que sea algo en común. Pues mi recuerdo favorito fue cuando mi primo estaba más chiquito y jugábamos al cine y él nos cortaba los tickets y todo y nos ponía películas en su cuarto y hasta que nos durmiéramos. Como estábamos, nos llevamos por 4 años, pues como que nos ignoraba poquito. Era como que para que nos durmiéramos. Y mi recuerdo favorito es las personas que han visto mis videos desde el principio. Ey, mi ¡ay, prima, no! Ya se queda. Mi prima y yo hacíamos videos juntos de videoclips de alguna canción de Belinda, pues como es mi cantante favorita. Entonces ella era supuestamente Belinda y yo era como... Hicimos Egoísta y ella era Belinda y yo era Pitbull. Y o después Dopamina y ella era pues Belinda y yo era como que el sombrero loco, cosas así. Ese es uno de mis recuerdos juntos porque como desde ese entonces, desde que empezamos a grabar videos, fue como que empezamos a juntarnos más y hacernos como más primos, más unidos. Y otro recuerdo que me encanta mucho, lo estaba escribiendo, fue este Spring Break del 2015 que ustedes lo vieron, porque fue como, pues conocí a sus amigos y nos divertimos y salíamos a los antros y bailábamos y nos emborrachábamos y tomábamos. Entonces fue como que muy divertido, pero son como los recuerdos que más me gustan. Y pues ya, la última es de escribirnos en una palabra. Ay, a ver, ya. Eso sí hay que escribirla. Bueno, no tengo papel, pero... A ver. Ay, pues yo te puse perfecta. Ay, hermoso. Oh. Pues yo le puse perfecta porque, no sé, ¿te parece a mí? Entonces, porque no, somos perfectos. No encontré otra palabra. No encontré otra palabra, no. Porque siempre que me siento triste, mal o algo, es con mi prima, como con la que más le tengo confianza, la persona que más me puedo acercar y pedirle algún consejo o algo. Entonces, me... Y pues se parece a mí, entonces, por eso. Y ya. Yo, pues elegí esta palabra, que es extrovertido, porque desde chiquito siempre ha sido un dolor de huevos para todo. Pero, o sea, en una manera muy alegre, pues. Siempre es como, se viste Santa Claus, o sea, era quien juntaba a toda la familia con sus locuras.
ir. Pero eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero y les haya gustado. Y espero se hayan divertido y nos hayan conocido un poquito más. Les dejo aquí abajo todas las redes sociales de mi prima para que vayan, la sigan, le den amor, cariño. Y pues eso es todo. Recuerda que yo soy Jay en Montaño. Nos vemos a la próxima. Good luck. Ya, adiós. ¿Estaba a grabando? Así, a verlo. Sigue, ¿no? Ok. Hay que verlo. Ya, porque nos tenemos que ir. Si no, rápido. No, la señora se va a enojar. Ay, está bien, porque me voy a poner mis cosas. Hoy seguimos grabando aquí. Ay, Dios. Bueno.